Colidio que va a recuperar el dominio de la pelota, el capitán del conjunto argentino. Se va por esa banda izquierda de Cuaca a Fernández. Llegó Colidio con la oportunidad argentina. Colidio que llegó, pase de la muerte, dejó para agarrar a la puerta y gol. Otra vez al medio, se viene rápidamente Colidio, otra vez Colidio. Este hizo el de la jugada, el otro gol, la pasaron, le queda dobando, Colidio dentro. ¡Gol! Que cae en encontrar el Colidio que se va, Argentina con opción, viene que marca Colidio que remata a un lado, ¡gol! Obligación de retroceso, pero con vocación ofensiva. ¡Huelga! Es buena esta para Colidio. Va Colidio. ¡Pégale Colidio! Acá está el movimiento de Colidio. Bien de centro delantero. Se lleva la marca a la rastra. Victoria de Ferro. El trabajo en inferiores en Racing, también en Lanús. La pelota para Colidio. Va Colidio. Se frena Colidio. ¡Colidio! ¡Sí, García! ¡Sí, García! ¡Sí, sí!
Para ustedes googleando es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más sencillo. Yo estoy haciendo memoria. Se viene sobre la izquierda Colidio. ¿Qué hace Colidio? Ferreira va para marcar Colidio. Le queda atrás. Bien Colidio. Colidio. Sigue Colidio. Colidio. No la larga ahora. Obando se va frenando. Enganchó otra vez para Colidio. Buen pase para Obando. Va hasta el fondo. Engancha para adentro. La pierde. Le queda la pelota atrás. García la saca de punta. Controla la pelota. Colidio. Va Colidio. Tiene buenos gestos técnicos el pibe Colidio. Tenemos 13 minutos. Y Colidio engancha y va. Colidio. Infracción sobre Colidio. Toma García. García va. Obando. Obando. Colidio. Le queda atrás a Colidio. Sigue Colidio. 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 Alguien que le pegue, muchachos. A ver. Viene Garré. Va a enganchar. Enseguida sacó para poner a Argentina de vuelta en situación de ataque. Aquí está con el balón Colidio. Inventó una falta. Colidio. Compró el árbitro. Tener suerte. El remate de Colidio fue fuerte. A las manos del arquero. Lo venció, lo dobló y el travesaño lo terminó fuerza de piernas para animarse a atajar ahí. Verá qué buen pase para Colidio. Sí, Colidio, sí, Colidio. Luzau, le queda Colidio. Una pena, ¿eh? Este rojo. Me dice mi amigo Eldo Rosario. ¿Qué dice? Que el arquero suplente también es muy bueno. Garre. Garre. Fernández. Tiene que llegar el primero en cualquier momento. Viene Colidio, a ver. Colidio, centro de Colidio. Buen centro. Por el fútbol argentino. Bueno, mirá el caso de Garré, por ejemplo. Que está en el Manchester City. Antes era imposible en mis tiempos que un pibe de 17 años esté en el Manchester City. Centro de Roleiser. Luzau, rebote. Colidio, ni esa entra hoy. Vera, otra vez para Colidio. Colidio para atrás. Sobando. Na segunda rodada. E houve empate entre Chile e Colômbia. Isso no grupo A. Já está jogando no Manchester City. É o único jogador na Argentina, né? Deixou com o Colidio. Faz o giro para cima da marcação. Seria para o Romero. Jogadores argentinos e paraguaios passam por ela. A pelota volta. Lá o Grandes. Colidio colocou, a chegada é boa, Carraça, Garcia por cima, pra fora. São quatro equipes, ou melhor, três equipes que se classificam em cada grupo pro hexagonal final e dali saem quatro para a Copa do Mundo. Olha a esticada boa na direita. Garre tentou. Almendra. Caiu Colidio, outra falta, não perdem viagem. Sul-Americano, sub-17. Garotada correndo atrás do sonho de se tornar um jogador de futebol profissional e passa muito por isso, por um resultado importante na fase final de competição. Tudo bem, Adinho? Tudo bem, Dandan. Amigo do Sport TV, sem dúvida nenhuma, Dandan, essa... O Brasil, no sabadão. Aí o Fuentes. Arbitragem. 27 minutos. Conseguiu afastar, tirar dali o Obando. E aí, Edinho, 10 minutos, segundo tempo de jogo. En el medio campo, Pintos que se anticipa, va levantando Fernández, Fernández ahora con Colidio, Colidio que se encara, le va a pegar, engancha hacia adentro, Colidio deja para un lado, le pega la puerta, gol. Socio Colidio que quiere picar, sigue avanzando Almendro, se la filtró para Colidio, por el centro va a llegar Obando, Colidio hacia atrás, deja para Obando, Obando busca perfil a la puerta, le picó adentro. Todo por la efectividad de López, que se ha sumado a la línea de ataque, va Argentina. Colidio metió la pelota desde afuera para que venga el impacto, adentro. Saque de banda de Weihan, el número 4 del conjunto argentino. Mira, ahí está Colidio, el delantero, esa diagonal que hace de derecha hacia el centro. Observa qué grande, dice el lateral, por transportar demasiado. La toma el número 16, Sequeira. Fíjese, por la mitad llega, se la abre a Colidio, este la corre para que... Y llega la jugada por el sector izquierdo. Mire, sigue atacando por esa franja.
Colidio que llega, se sostiene el aire, intenta girar su cabeza para... Lateral izquierdo, levanta la pelota, atento por arriba Colidio, en el cabezazo la bajó Mauricio Quiñones, que marca, le dejaron al jugador Córdoba, la fuerte golazo. Es un lateral izquierdo, pero es el que trata un poquito más de aprovechar a los hombres que tiene Ecuador de mitad del campo hacia arriba. Nada efectivo, contundente ha sido el equipo argentino. En la semifinal tampoco lo fue, por eso perdió. O sea, nada que ver con el equipo, la selección de la fase de grupos argentinos. Para que esté rechazando a Cristian Luna en medio campos de Argentina y de Uruguay. En esa disputa, balón dividido. Miranda va saliendo, sin embargo, corta, aquí está el avance. Lo estaba haciendo Almendra, lo estaba agarrando Ibarra. Sin embargo, está filtrando para Colidio. Busca que llegue Córdoba, va centrando Córdoba, que va a llegar Córdoba, que remata. Que va a ser Duarte, Colidio que lo encara, va a llegar en el área. Colidio que busca la puerta. Le faltó la curva, pero también se abría con la mano el portero. Frente a Croacia, intentemos de una vez por todas quedarnos con la ensaladera. Cuando se viene Colidio, cuando se viene Boca, el toque va para Solís. Obregón para Ramela, el toque para José Valdés, la estaba sacando del fondo Magallán. Y la mató con el pecho Colidio, y me gusta esta. La maneja Messidor y me gusta. Puede encontrar algo más. Porque se viene Boca, se viene Messidoro, Messidoro para Colidio, el centro va para Solís. Después... ¿Me podés reiterar en un ratito cómo viene la venta de entradas con Rosario Central Copa Argentina? Colidio, apertura de cancha, este es Tommy Fernández, el centro, viene el envío, se pasó Silva Torrejón.